El problema es que lo coge como el culinario público y bota la basura cuando le da la gana, el ¿cómo se llama? No sé quién se votará. Yo, a lo menos, yo voto la basura a las que voy a las 6. Y hay otra gente que vota antes, ahorita está lleno, creo. Y los hacheros que duermen aquí, al lado de aquí, a veces yo los voto. Ayer amaneció un pan ahí dormido. Por allá también hay otro más. O sea, todo el mundo hace la cosa. No hay, se no controlan a esos hacheritos, a esos indigentes, qué sé yo. Pero allá en la esquina, sí, pues allá es solidario público, está vacío ese portal. Nunca lo tapan, no sé quién será el dueño. Eso es lo único que pedimos, que cierren ese, ¿cómo se llama? Ese solar, porque está ahí. La otra vez vinieron a limpiar, quisieron cerrar, lo cerraron, después otra vez lo abrieron, no sé qué problema tendrá con los dueños, ¿no? Limpian, pero lo vuelven a ensuciar. Están hacheros ahí todos los días, de noche, orinan, ensucian, y no hay quien les diga nada porque son más bravos estos señores, ¿no? A la pestilencia también, porque a veces aquí como salimos, vendemos la comida, la gente ve esos malos aspectos ya. Entonces ya a veces hasta los chamberos vienen con cosas de cobre a quemar y eso es un olor fatal aquí, el lumerío que hacen. Aquí están las escuelas, hay el colegio Ate Segundo Piaguazo, Instituto Sosuárez, en donde estos señores hacheros hacen y deshacen aquí en este sector. Lamentablemente no pueden hacer eso porque son niños los que están estudiando. Ya, entonces hay hacheros, hay este pocotón de cosas que le hacen daño a la sociedad, como decir a los niños más que todo.